Es decir, no es por tanto un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. No se atribuye enriquecimiento ilícito a las personas afectadas, al contrario de lo que sí pasó con el Partido Popular. Y finalmente el Partido Socialista nunca trató de ocultar este caso, ni arremetió contra los jueces, ni trató de comprar el silencio de ningún inculpado. Como se hizo el Partido Popular y desde luego no destruyó ninguna de las pruebas que pudieran afectar a este caso, todo lo contrario, todo lo contrario. El problema de la corrupción, con ser lamentable, rechazable, debe ser extirpado de la vida política, sin duda. Pero lo importante, como digo, no es tener que presenciar hechos de este carácter tan lamentable, sino cómo reaccionamos ante los mismos. Y eso es básico y fundamental. si tratamos de que efectivamente extirparlos de la vida pública o pretendemos contemporizar con ello, convivir con ello, encubrirlo o minusvalorarlo